Jair Ocampo fue notificado por el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación que no entra dentro del grupo que apoyará la World Aquatics para competir en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, por lo que el clavadista decidió rifar su Mercedes-Benz para recaudar el dinero y así poder asistir a la justa mundialista que se celebrará del 14 al 30 de julio. Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo. Y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de ocurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar. Declaró Ocampo en sus redes sociales. El costo del boleto para la rifa es de 2,000 pesos y habrá 333 números. Y además del premio del primer lugar, Ocampo indicó que habrá premios para el segundo hasta el quinto lugar. El segundo lugar obtendrá un reloj más 8,000 pesos en ropa deportiva. El tercer sitio recibirá 8,000 pesos en productos deportivos. Mientras que el cuarto y quinto lugar será una cena en la Ciudad de México con el clavadista. No son 2 pesos lo que requiero para ir al mundial. Es por eso que estoy haciendo esto. Es la primera vez que estoy pasando por esta situación, pero los deportes acuáticos viviendo tiempos complicados. Mencionó Ocampo. Jair competirá en la prueba sincronizada mixta de la plataforma de 10 metros junto a Viviana del Ángel en el próximo campeonato mundial. Y es una modalidad no olímpica por la que pudo ser el argumento del Comité de Estabilización para no incluir a Jair en la lista de 10 clavadistas que apoyará la Federación Mundial. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.